Nueva noche de ataques aéreos israelíes sobre objetivos de Hamás en la Franja de Gaza. Según informó el ejército israelí, los bombardeos alcanzaron más de un centenar de objetivos, incluido un túnel subterráneo y almacenes de armamento. También se reportó la muerte de un integrante de Hamás que supuestamente participó en los atentados terroristas del pasado 7 de octubre en el sur de Israel. El ejército israelí ha intensificado los ataques aéreos, especialmente en el norte de la Franja de Gaza, a la espera de que se produzca la esperada ofensiva terrestre.